¿Estás bien? Mira, sé que has sufrido mucho, pero tienes que ayudarme a acceder a la red de los Init. Debo ver sus archivos, cualquier cosa que diga Némesis. Bien. Ahí. Sistemas caídos en toda la base. Así que debería poder aprovecharlo. Sí, Némesis. Hay algo en el espacio. Está siguiendo a los Init a la Tierra. Mira, vectores de huida. Alba quiso advertirme de esto. Los Init no vinieron para quedarse. Es una especie de máquina o un enjambre de ellas. Las lecturas energéticas son astronómicas. Aloy, no sé si fue un desastre natural lo que destruyó la colonia de los Init en Sirio. Fue esta cosa. La Tierra no es un hogar para ellos. Es un lugar de paso. Están huyendo. Veo que has estado ocupada. Y tú me mentiste. Némesis, ¿qué es? Nosotros. Las mentes de Far Sinit. O copias fallidas, mejor dicho. En Sirio, algunos de mis colegas no estaban satisfechos con la inmortalidad física. Querían trascender digitalmente. Un modo de trasladar sus mentes a cualquier forma orgánica o mecánica. Némesis fue un experimento fallido. Lo abandonamos, pero no lo borramos. Una inmensa base de datos de recuerdos, emociones y prejuicios que se pudrieron. ¿Y destruyó su colonia? No notamos que era consciente hasta que escapó del confinamiento. Halló lo que quería en nuestros recuerdos. Protocolos de seguridad, especificaciones, códigos de control. Lo hackeó todo antes de que nos diéramos cuenta. Luego tomó las instalaciones de impresión con las que podía crear cualquier máquina con la intención de aniquilarnos. ¿Pero por qué? Imagina pasar décadas sola y atrapada con los ecos retorcidos de unos megalómanos como única compañía. Nos odia por abandonarlo en esa prisión. Ahora que es libre, hará lo que sea por destruirnos. Incluso impedir que busquemos refugio en la Tierra. La señal de extinción que despertó a Hades no fue cosa suya, sino de Némesis. Finalmente lo entiendes. Cuando falló su plan, despegó desde Sirio para exterminarnos. Por eso debemos huir a un planeta aleatorio en una estrella al azar donde no pueda hallarnos. Con Gaia, para poder construir un nuevo mundo. Es el plan. Todavía. La Tierra está acabada, Aloy. Némesis arrasará con todo para privar a sus creadores de un hogar. Pero el sueño de Elizabeth no morirá. Iremos a las estrellas. Con Gaia crearemos un mundo. Juntas, donde esa monstruosidad no pueda rastrearnos. No. Amaba a Elizabeth. Más de lo que puedas imaginar. Y permití que se quedara y muriera con el resto de la humanidad. Es un error que llevo 1000 años lamentando. Ahora la tengo de nuevo ante mí. No una copia inferior, pero su mejor versión posible. No te lo estoy pidiendo. ¿Vas a venir sí o sí?
Ahora parezco cruel, pero me perdonarás en unos siglos. No puedes obligarme, Tilda. Ya no tienes escudo. Pero tengo algo mejor. Spectre Brain, ven. ¡A cubierto! ¡A la puerta! Rítete, Aloy. No podrás ganar. Ya he oído eso. Estiré. Tú no. Tengo que atravesar ese blindaje antes de poder hacerle daño. ¡No! ¡Activar propulsores! Thank you.
contigo. ¡Dispara! ¡Ya! ¿Quería secuestrarte? Y te contó lo de Némesis. Así que ya lo sabías. Por Hades, sí. Igual que los datos necesarios para anular los escudos Sinéd. Todo mi esfuerzo por crear el ejército rebelde se basaba en esa información. Quería llegar a este lugar y momento. ¿Y que no me lo podías contar? Por favor, Aloy. No suele ser la más sensata al enfrentarte a tareas imposibles. Cuando Hades me contó lo de Némesis, vi las piezas en el tablero y cómo moverlas. En ese mismo momento, supe que era un juego que tú nunca jugarías. Que interferirías e intentarías salvar a los Tenakt. Tenía razón hasta cierto punto. Arruinaste mis planes, pero llevaste a cabo los tuyos. El resultado final es el mismo. Aquí estamos. Llegó la hora de abandonar este planeta condenado. Me apoderaré de la Odyssey y la base de datos de Apolo. Empezaré un nuevo capítulo de mi búsqueda de conocimiento. Las posibilidades son infinitas. Puedes unirte a mí si lo deseas. Te lo has ganado con creces.
A diferencia de Tilda, te invito amablemente. ¿Solo piensas irte y dejarlo todo sin más? Quédate. Luchemos contra esa cosa. Quizá Tilda no te explicó bien la amenaza. Nadie puede parar a Némesis. Destruyó una colonia cínica extremadamente avanzada en cuestión de horas. ¿Qué esperanza tiene esta tierra primitiva y tribal? Si traes a Gaia, no estarás traicionando la vida. Protegerías la semilla de un mundo nuevo. Tal como lo hizo Elizabeth. Es la decisión que ella tomó. Sacrificar todo lo que existe por la esperanza de lo que existirá. Si estuviera aquí en tu lugar, subiría al transbordador, Aloy. La encontré. ¿Está herida? Sigue de pie. Gracias a los 10. Adiós, Ailes. Parece que está bien. Parece que venció. Como siempre. Aloy. Lo lograste. ¿A dónde va? A lo más lejos que sea posible. Oh. ¿Seguro? ¿Te quedas? Durante un tiempo. Van a necesitar toda la ayuda que sea posible. ¿Alguien más quiere un trago? De esa cerveza tuya, no. Con una siesta estaré bien. Excelente idea. Ah, espero que se haya acabado. Espera otra batalla, Elizabeth. Muy distinta de la que tú libraste. No se trata de la lejana esperanza de crear un mundo nuevo, sino de preservar el que tenemos. Mis amigos tienen otra misión: contar lo que ocurre y buscar ayuda. Por suerte la aceptaron bien. Creo que es porque siempre supieron algo que yo apenas empiezo a entender: que la gente de este mundo tiene fuerza para librar cualquier batalla. Genio para resolver cualquier cosa. Valor para superar cualquier obstáculo. Aguante para resistir cualquier contratiempo. Y en cuanto a mí, confieso que tengo miedo. Nos espera una batalla más dura que todas las anteriores.
pero sé que no hay nada que...